Muchas gracias, compañeros, en control principal, Diable como habla, Televisión Digital, don eh, José Cuello es el portavoz de Fusina. ¿Qué ha pasado en Siquilanca? Se ha destruido la primera narco, la primera narcopista el año 2019. ¿En, gracias a Dios, eh, eh, 30 Coello. Bien, en efecto, estas son operaciones siempre en el marco de la Operación Morazán 2, que se ejecutan a través del reconocimiento de los escudos aéreos terrestres y marítimos, donde se localizó, aseguró y posteriormente inhabilitó una área clandestina de aterrizaje con dimensiones de mil metros de largo, 50 metros de ancho. Fue inhabilitada a través de personal especialista en explosivos de nuestras Fuerzas Armadas, siempre en el marco de Fusina, con cuatro cráteres quedando completamente inhabilitada. Es la primera área clandestina de aterrizaje inhabilitada, conocida como Narcopista, en el departamento de Gracias a Dios, Suman un total de 237 desde el año 2014 que se han venido ejecutando operaciones de destrucción de este tipo de áreas clandestinas de aterrizaje en los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Olancho, Lloro y también Cortés. A estas eh, horas del día, ¿cuáles han sido los resultados que ha arrojado esta operación Confianza que inició desde el pasado viernes? Bien, esta operación es denominada eh, Operación Morazán 2, eh, se ejecuta en cuatro departamentos, su fuerte, entre ellos se reporta un total de 82 personas detenidas, algunas por órdenes de captura por violaciones, violaciones especiales, por tráfico de drogas, homicidios eh, relacionados a la asociación ilícita, entre otros delitos un total de 41 armas de fuego decomisadas, entre ellos un fusil. Eh, escopeta 12, armas cortas, munición también que asciende a un total de 378, un total de 22 cargadores para armas cortas, eh, 55 mil plantas de marihuana que estaban listas ya eh, para el corte, estos fueron incineradas en el departamento de Olancho, sector de Salamá, la cantidad de 160 mil de decomisadas producto de acciones ilícitas como el lavado de activos, el tráfico de drogas, el flagelo de la extorsión y otros delitos y un total de eh, cien, eh, 750 lempiras que han sido decomisados, 7, 750 dólares en una operación de allanamiento que se ejecutaron eh, simultáneas que son un total de siete en el departamento de Lloro Finalmente, Teniente Cuello se han anunciado para esta semana comandos insurreccionales, ¿cómo van a trabajar ustedes para evitar eh, que haya destrucción de la propiedad privada y también eh, evitar la circulación de de los hondureños en diferentes sectores del país. Bien, las operaciones están orientadas eh, a mantener el control, la seguridad, sobre todo las vías despejadas. Eh, toda persona en algún momento tiene derecho a manifestarse siempre y cuando no bloquee los accesos, garantizando la libre circulación tanto peatonal como vehicular de la población, evitar actos vandálicos que en algún momento conlleven a destruir ya sea estructuras del Estado. Es parte de la finalidad que estaremos ejecutando todas las, todas las instituciones que estamos en el marco de FUCINA, realizando operaciones de seguridad a la población nacional. Muchas gracias. Teniente José Coello, portavoz de Fusina, con un resumen amplio de lo que ha pasado en nuestro país en las últimas horas, especialmente esta destrucción de esta narcopista en el sector de la mosquitia, gracias a Dios. Compañeros, con este informe junto a José Oseguera, retorno con ustedes.